dicen que vienen de la escuela ABCOD, no voy a decir nombres, todos saben las escuelas, de todos modos, ya saben cuáles son las escuelas de traducción, no pasa nada. Y pues tú te confías de, ah, claro, este hombre tiene una licenciatura en idiomas, puedo vertiente en traducción, o una licenciatura en traducción, y cuando llega lo único que se dedican a hacer es a contarme de su maravillosa capacidad lingüística, pero nunca pueden resolver un problema práctico que tiene la empresa para atajar el cuello de botella que es para nosotros la traducción. Y yo creo que los que sean también aquí de corporativos siempre hemos tenido la misma discusión, ¿no? Y por el otro lado dicen, pero cuando contrato a un especialista, un ingeniero, un lo que sea, pues es cuando dices, ah, si tan solo el ingeniero tuviera lo que tiene el traductor de lingüística y si tan solo el traductor tuviera lo que tiene el ingeniero de conocimientos especializados, pues sí, es lo que nos peleamos constantemente y lo que decimos, hay que especializarse, hay que especializarse. Entonces, al final esta sesión no sucedió ayer. No, como de 20 empresas con las que hablé y que dijeron a lo mejor, la mayoría, después de insistir mucho, me dijo, voy a ir, pero no quiero que sea durante el evento, porque no quiero gente acercándose a venderme traducción. Y creo que eso denota mucho cómo está el mercado, o sea, ya la gente no quiere que le cuentes otro choro más de lo maravilloso traductor que eres, sino quiere saber ellos con qué herramientas te evalúan para que realmente puedan tomar, cuando menos, una decisión que los lleve a acercarse a buenas probabilidades de que le salgas bueno como traductor, ¿no? Entonces tuvimos un desayuno, al final solo vinieron 4 personas de corporativos muy importantes, eso sí, y me dijeron, ¿sabes qué? Estos son nuestros problemas. Entre ellos acabaron haciendo el networking, diciendo, es que tú tienes un problema. Y bueno, es que la verdad es que todos los corporativos tienen el mismo problema para contratar traductores. Y lo que me gustó es que los pocos que vinieron de compras, porque de esas 4 personas, 2 eran de compras, me dijeron, es que nosotros siempre nos vamos por lo que cuesta. Porque a mí en compras me califican con el haberle conseguido a la compañía el mejor deal. Pero ya estoy teniendo problemas porque me dicen, ok, sí me consigues el mejor deal, pero no es el mejor deal porque me cuesta 5 pesos, pero me cuesta una fortuna porque al final la traducción no sirvió. O no se entregó a tiempo, o está toda de cabeza, etc. Entonces nada más quería decirles eso. Nunca fue la intención juntarlos, porque lo primero que yo estoy tratando de hacer es concientizar a todas estas personas y en algún punto esperemos, a lo mejor el año que entra, ofrecerles que nos acompañen en la cena y los que vengan a la cena ya podrán hacer el networking con ellos. No les queremos, yo no les quiero vender traducción, yo no me los quedé para mí solo, porque de verdad alguien estaba súper enojado porque no pudo. Y todavía alguien por aquí me comentó, oye, ¿puedo ir yo a esa sesión? Y dije, no, es que de verdad no es una sesión para ustedes. La gente está reacia porque ya le han contado demasiado, ya todo el mundo le quiso vender. Pues vamos a educarnos por aparte y luego todos ustedes les venden. Lo que sí me pidieron, y eso sí tengo que decirlo, una de esas personas me dijo, no le puedes dar mis datos a nadie, pero me interesa tener todos los datos de las personas que asistieron al congreso, porque para mí cuando menos eso es un indicio de que están tratando de avanzar en su carrera y que se están tratando de capacitar, ¿no? Derivado de lo cual les llegará una pequeña encuesta donde al final dirá, me dejas compartir tus datos, porque hay una política de privacidad, me dejas compartir tus datos con gente interesada, y ya de ahí, bueno, si a alguien le hablan, si a alguien le interesa y todo, pues está muy padre, pero solo quería que supieran eso, que nunca, jamás fue la intención juntarlos, porque jamás estuvieron ellos abiertos a juntarlos, y prefiero ahorita no espantarlos, y por lo menos empezarles a enseñar como el camino, que no es una cultura que tengamos en México. Tony les puede decir que, por ejemplo, en el caso de LATA, de GALA, de todas las conferencias que existen en el mundo, nos guste o no nos guste, con frecuencia están los compradores de traducción y ya están conviviendo con los traductores. Pero eso toma mucho tiempo y mucha concientización y nuestro mercado, tengo que decirlo, no está ahí. Yo lo intenté. La idea era, vamos a hacer a lo mejor un cóctel y a ver, si quieren ahorita nada más las agencias, no los freelancers, porque muchos me dicen, yo no quiero freelancers, yo quiero una agencia para que ellos sean responsables de las cosas. Pero ellos dijeron no, y ese era lo único que les quería comentar para que supieran.
para que nadie crea que Rodrigo se los quiso quedar para él solo, para su negocio. Yo no tengo negocio de traducción, porque sería un conflicto de interés con lo que yo hago. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. ¿Ya pudieron? ¿Ya está conectado? Listo. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Los dejo con Javier Palma. Yo voy a estar aquí porque yo también todavía tengo algunas dudas a pesar de muchas cosas que hemos estado trabajando. Javier sabe totalmente. Nada más dile habilitar ahí. Habilitar contenido. Ah, no, pero esa es la otra, ¿no? Ok, los dejo entonces con Javier. Les va, platicamos mucho para saber qué era lo que yo le di un norte de lo que podía mucho interesarles, pero no tengan miedo al final de atacarlo con todo lo que tengan. Ya sabe cómo trabajamos, ya sabe cómo cobramos, ya sabe cómo funcionamos los traductores, que eso es mucho más de lo que puedo decir de la mayoría de los contadores que conozco. Entonces les va a dar una muy buena idea de lo que sucede. Buenos días, mi nombre es Javier Palma, ya aquí Rodrigo es el honor de presentarme. Yo les voy a platicar esta mañana acerca de lo que he estudiado y me he especializado estos últimos 15 años, desde que salí de la licenciatura, que es el tema fiscal. Y a veces cuando hablamos del tema fiscal, siempre como que decimos es complicado, parece que es otro idioma, parece que no se entiende, es un lenguaje diferente. Entonces cuando Rodrigo me platicó acerca de esta plática que podía tener con ustedes, se me hizo muy interesante poderles venir a explicar y poder a poner en contexto todos aquellos términos, todas aquellas ideas, todas aquellas dudas que podemos llegar a tener cuando hablamos de temas fiscales. No va a ser una clase teórica de cómo vamos a determinar la tasa, por qué se tiene que pagar impuestos, por qué no. La intención es poder resolver aquellas inquietudes que en estos años mis clientes, desde que soy consultor y asesor, me van preguntando el día a día, desde un WhatsApp que me puede llegar hasta una llamada. Y un tema con el que quiero empezar y que muy probablemente todos hoy tenemos en mente, es lo relacionado con el impuesto conforme voy gastando. Que esa es la idea de este campamento, de este taller. Que no sea una clase como en la licenciatura llegamos a tener, de te voy a platicar cómo es la conta, cargas, abonas, y pues bueno, cuando seas empresario verás cómo le haces y pues pagas sobre una utilidad. Hoy la intención es poder platicar un poquito de cómo ha venido evolucionando el sistema tributario, cómo se ha modernizado la autoridad y cuáles son los nuevos mecanismos de fiscalización para que no estemos en un total desconocimiento. Aquí puse tres temas que hoy en día creo que todos teníamos esa duda, a lo mejor de ustedes ya han resuelto esa pregunta. Y el primero con el que voy a empezar para hacer esta reflexión es, ¿debo de seguir usando mi tarjeta de crédito? Me llegaron a platicar algunos de mis clientes que cuando cobran o cuando venden, que ahora ya no podían usar tarjeta de crédito porque iban a tener que pagar impuestos y los iban a fiscalizar a través de todos los gastos que hicieran. Y que cuando fueran al Oxxo y que cuando fueran a cualquier sucursal, el mismo establecimiento les iba a emitir una factura y les iba a preguntar que esa factura tenían que poner sus datos fiscales y que conforme a los datos que habían puesto el gobierno iba a decir, oye, gastaste en comprar esto y no vi tus ingresos, ahora me debes impuesto y así me voy a ir hacia 5 años atrás, los voy a actualizar y pues qué crees, tienes una deuda interminable con el gobierno. Ahorita en este ambiente del cambio de gobierno, el cambio de políticas públicas, a veces resulta un poco complicado tener un punto no parcial sobre las propuestas que se hacen. Aquí, sobre este tema específico, todo inicia cuando se hace un acuerdo entre los banqueros y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y su representante. Están en una conferencia así y dicen, oye, ¿por qué no agilizamos el proceso para que todas las terminal punto de ventas puedan generar una factura? Terminal punto de venta, entiéndase la maquinita donde ponemos un IP
Y dice el banquero, sí, creo que tenemos la tecnología para que pueda emitirse el voucher, se genere un sello bidimensional o el QR, y de ahí tengamos la infraestructura para poder generar la factura al instante. Sube a redes sociales, la gente lo interpreta dependiendo del lado que estuvieran, y se genera un caos que salen a redes sociales muchas personas que probablemente tengan experiencia algunas. Algunas lo conceptualizaron de forma diferente. Y cuando llegan con nosotros y nos dicen, oye, es que salió una ley. Ah, ok. Para empezar, no hay una ley que diga que cada vez que pases tu tarjeta de crédito, te van a obligar a que pidas una factura. Tampoco es un decreto, no es algo que esté realmente sustentado a través de un proceso legislativo. Solamente fue un acuerdo que hicieron ambas partes para que pudieran facilitarlo al contribuyente. A veces nos asustamos y decimos, oye, esta es una nueva mecánica, no estaban fiscalizando así. Si algunos de nosotros fuimos a lo mejor a un Sanborns, perdón por el comercial, o a lo mejor a Liverpool, cuando llegaban y pagaban lo que iban a comprar, ya les preguntaban, oigan, ¿quieren que les facturemos su compra o no? Ah, sí, me dicta su RFC, y de ahí ya nos generaban una factura. Hoy, esa misma tecnología que ya tenían algunas plataformas o algunas cajas, como la de los supermercados que les digo, hoy se iba a traspasar o se ha traspasado la intención de que se haga a través del punto de venta. Ahora, oye, es obligatorio, su tarjeta de crédito, y en alguno de los casos, o en la mayoría, si se fijan, no tienen el RFC, y les va a decir el estado de cuenta dependiendo del banco. No contamos con tu RFC, asiste a la sucursal para que lo actualices. Al final, no es un proceso automático, es una facilidad que íbamos a tener para facturar. Pero así con la desinformación que se puede generar, se puede crear un terrorismo fiscal, se puede generar una paranoia, muchas cosas que cuando a lo mejor simplemente hablarle a su contador y platicarle y decirle, oye, tengo esta duda, ¿qué es lo que va a aplicar? Se puede resolver y no se gestiona algo tan complicado. Ahora, viene la siguiente parte. Oye, sí quiero una factura, pero ¿qué crees? Que vengo en gastos de representación de mi empresa y por eso consumí aquí en este restaurante y pasé la tarjeta y después me van a reembolsar. No, es que ese gasto ya lo hice y como es muy alto, yo sobre este tengo que pagar impuestos porque es más de lo que yo gané en este día, porque es voy al día en este ambiente o mis ingresos van al día. Aquí siempre ha existido, y fue un tema que también sonó mucho, y que el tema suena muy fiscalista, muy financiero. No, es que vas a encontrar una discrepancia fiscal. La discrepancia fiscal, que es parte de lo que arrojó todo esto, es cuando tus ingresos no son iguales o son menores a lo que estás gastando. Oye, gasto más de lo que gano. Y también la mayoría de algunos de mis clientes dijeron, oye, es que esto realmente va a ser un tema muy complicado. ¿Cómo voy a soportarlo? Oye, eso ya pasa, no es un tema nuevo. Que hoy la autoridad esté poniendo atención o saque ciertos comunicados, hoy ya pasa. Muchos de nosotros o la mayoría de las personas tiene una tarjeta de crédito. Y la tarjeta de crédito, la mayoría de los casos, nadie gasta hasta donde tiene su ingreso, siempre se excede. ¿Por qué? Porque compramos a meses sin intereses, porque compramos un televisor a 24 meses, porque compramos un refrigerador, nos vamos de vacaciones a 18 meses. La discrepancia fiscal toda la vida ha existido, solamente que hoy nos hacen ver como si fuera un tema muy complicado de que mis ingresos sean más pequeños que mis gastos. Esto tiene años desde que aparecieron las tarjetas de crédito. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo primero, que es lo más importante y que la mayoría de nosotros lo hacemos, es tener ingresos de una forma lícita. Lo que van es contra aquellos ingresos que no sean lícitos. Lo que hacemos con el esfuerzo de nuestro trabajo no tiene por qué atemorizarnos, porque esos esquemas que hoy dicen van a venir por ti, es que estás evadiendo, habrá gente que lo haga, pero hay formas de soportar por qué existe una discrepancia fiscal. Y ese nombre únicamente es gasto más de lo que gano. Y la mayoría de las personas, empresas, viven con un financiamiento, viven apalancadas. Entonces, este tipo de términos, que a veces en redes sociales puede generar cierta incertidumbre, cuando lo aterrizamos a un nivel
normal. No tienen por qué sentir ese temor de voy a cancelar las tarjetas, ya no voy a gastar, ya no voy a hacer esto, ahora qué voy a hacer, voy a pagar todo en efectivo. No, no está mal usar las tarjetas. Lo que hay que ir viendo y lo que hay que ir aprendiendo es cómo vamos a administrarnos de aquí en adelante, cuando vamos a ser empresarios, cuando vamos a ser freelance, cuando vamos a operar bajo alguna de las figuras que más adelante les voy a platicar. Entonces, la primera parte era esto, que hiciéramos conciencia de que realmente no todo lo que sale en redes sociales, no todo lo que la gente escucha, o que si era un video de un diputado, que si era un video de ex personas, no siempre se tiene el contexto completo. Y esto abarca los temas fiscales en los cuales deben de estar asesorados y preocuparse por cómo iniciar y por cómo generar esta seguridad jurídica dentro de un ambiente tributario. No sé si me van siguiendo y alguna duda o algún tema, con todo gusto nos detenemos y lo profundizamos o lo platicamos. Después viene un tema muy importante, que también mis clientes me preguntan, y va de la mano con lo que platicábamos hace un rato. Oye, ¿todos los depósitos que caen en mi cuenta bancaria tienen que pagar impuestos? Es que yo les estoy diciendo a mis clientes que mejor me paguen en efectivo, porque si lo ponen en mi cuenta bancaria o me puede caer la unidad de inteligencia financiera porque son depósitos en efectivo, billete sobre billete, o voy a tener que pagar impuestos sobre ese dinero que entró directo a la cuenta. El manejo de efectivo no está prohibido, hay una ley que lo permite, una ley monetaria. Oye, ¿puedo pagar en efectivo? Sí, habrá montos que deben de ser informados a ciertas autoridades, porque ahí se nombran umbrales. Oye, deposité más de 50 mil pesos. Ah, pues el banco va y por los acuerdos que tiene avisa. Ah, pues tal personita depositó 50 mil pesos. ¿Dónde está realmente el problema? Cuando no puedes justificar de dónde vienen esos 50 mil pesos. Pero no quiere decir que la persona se dedique a una actividad que no es sana o que es ilícita. Es nuevamente que no tiene la información completa para poder llegar a depositar los 50 mil pesos y a lo mejor en algún esquema que ahorita vamos a ver, ni siquiera tendría que pagar impuestos por esos 50 mil pesos, los tendría en el sistema financiero y podría estar tranquilo de gastar el dinero que tenga que gastar o de pagar la tarjeta de crédito que tenga que pagar con ese efectivo. ¿Por qué? Porque lo importante y lo que se debe de hacer conciencia es declarar nuestros ingresos. Aquí entra un tema que a mí siempre me gusta platicar mucho, porque cuando hablamos de ingresos, todos pensaríamos como que tenemos que pagar muchos impuestos por todos los ingresos que tenemos. Pero cuando yo estaba trabajando en un despacho, yo me acuerdo y cuando empezaba a hacer mis temas de que iniciaba con este tema de consultoría, pues la verdad es que nunca me sobraba dinero. Siempre mis gastos eran mayores a mis ingresos. Y el tema de los impuestos es que siempre se paga sobre una utilidad. El problema es que nunca determinamos una utilidad. Por lo general siempre gastamos, pero nunca buscamos comprobantes de gastos. ¿Por qué? Porque por las actividades que realizamos, y más si nos vamos a dedicar al tema empresarial, a la traducción, a los servicios profesionales, siempre incurrimos en gastos. Y esos gastos son deducibles por la actividad a la que nos dedicamos. Entonces, yo llegaba a una ecuación en la que decía, viene el cierre de mes, resulta que no tengo dinero porque todo lo gasté y tengo que pagar impuesto. Pues realmente la pregunta es, ¿debo de tener un control adecuado de pedir facturas, de tener un control de que lo que gaste vaya al lugar donde pueda dar un comprobante, un recibo simplificado, pero que me haga el hábito de empezar a cronometrizar o a registrar todos esos gastos para que cuando llegue el ingreso, la utilidad sobre la que se paga ese impuesto realmente sea la justa o a lo mejor ni siquiera llego a una base para tener utilidad? Entonces, regresando al tema, ¿tengo que preocuparme porque todos los depósitos que llegan tienen que pagar impuestos? No es el depósito el que paga, lo que va a pagar impuestos es su utilidad. Si ustedes se hacen el hábito desde ahorita que inician o los que ya tienen una empresa de cambiar un hábito y empezar a juntar esos comprobantes fiscales,
a ser aliados con sus contadores o asesores fiscales o con el consultor que tenga, para que pidan las facturas y él escoja qué es deducible y qué no, van a ver que el hábito de pagar impuestos les va a salir hasta impuestos a favor o van a tener saldos en devolución. Pero es una buena práctica de cómo llevar sus finanzas. Entonces, no es algo que tenga que asustarles, no es que sobre el depósito completo tengan que pagar un impuesto, simplemente es que se debe de llevar un control de ingresos y gastos. Después, un tema que ahorita la mayoría de las personas trae en la mente y que en algunos casos me han platicado, es todo lo referente a las plataformas digitales que va a empezar en el primer semestre. Bueno, las plataformas digitales tienen hasta junio para que puedan empezar a pagar impuestos porque nos van a retener a los usuarios o a quien recibe ese ingreso. Los términos generales es Uber, Airbnb, Rapid, todas esas plataformas, Netflix, Amazon, van a empezar del ingreso que hoy tienen, que perciben de cada uno de nosotros, van a empezar a pagar dos impuestos, que es IVA para todos los servicios que presten en territorio nacional, va a estar grabado a un 16%, y la otra parte, que es un impuesto del que ahorita vamos a platicar, es el impuesto sobre la renta, que se lo conoce como ICR, pero adelante les platicaré esos dos impuestos, sus particularidades, para que lo tengan a nivel conceptual. Oye, y la pregunta que me hacen muchos de mis clientes, yo tengo una página de internet, y mi página de internet lo que hace es que la gente puede contactarme y de ahí yo puedo tener ingresos. Es una plataforma electrónica. Tengo que pagar impuestos adicionales por esa plataforma electrónica. Dentro de las descripciones que están en la misma ley de impuestos sobre la renta y de IVA, no es considerada una página de internet que ustedes como traductores o como empresa suban para que por ella se tenga que pagar un impuesto adicional de IVA o un impuesto adicional de ISR o se tenga que hacer una retención a las personas que me contraten por una página de internet. Entonces, eso queda totalmente fuera y era con lo que quería empezar esta plática, con un par de reflexiones para que vean que el ámbito de los impuestos o tratar de ver que no es tan complicado como parece, simplemente se necesita hacer un análisis y poder ver parte por parte si ya estaba en el pasado, si es algo nuevo o si realmente va a tener un impacto para mí, para mi empresa y para mi patrimonio. Entonces, con esto, si tienen algún comentario, alguna duda, lo podemos platicar. Y si no, pasamos a la siguiente parte, que es entrar un poquito más en materia sobre lo que es el debajo. Sí. Aquí, la intención de esta lámina, que cuando la estaba preparando, dije, ¿cómo voy a empezar esta plática? Creo que cuando inicias a aprender algo o te interesa aprender algo, siempre te enseñan unas primeras palabras y que las personas que ya estén trabajando en su empresa o los que ya sean freelance o los que apenas van a empezar y no saben por dónde, van a toparse con muchas palabras como estas y que su contador o que sus clientes les van a empezar a preguntar. La primera de ellas es lo que es fiel. Siempre van a escuchar cuando hablen con su contador, cuando hablen o cuando vayan a darse de alta o cualquier tema fiscal, les van a preguntar, oye, ¿tienes fiel? Oye, pues, ¿qué es eso, no? Hace años es el significado, firma electrónica, ¿no? Oye, ¿qué es la firma electrónica? Después el SAT vino y le cambió y dijo, no, ya no es fiel, hoy le voy a llamar e-firm a lo que antes era fiel, ¿no? Entonces llegas con tu contador y dices, oye, necesito que me asesores. Sí, no te preocupes, déjame ver qué régimen estás. Bueno, quién sabe que sea régimen, pero préstame tu e-firma y tu contraseña. Y empezamos con problemas porque decimos, yo no sé qué es una e-firma, yo no sé qué es una fiel, yo no sé cuándo me hablas del punto ser y del punto qué y que el punto qué. Entonces, hoy quise empezar esta plática con esto. La firma electrónica avanzada está compuesta por tres cosas prácticamente. Y lo primero que quiero explicar es para qué sirve. Hoy a través de toda la tecnología, todos tenemos un nombre y apellido y tenemos electrónicamente ante el SAT una forma para ingresar a esos dispositivos electrónicos. Oye, ¿cuál es mi nombre, mi apellido con el que me identifica el SAT cuando quiero hacer un trámite por internet, meterme a la página? Es nuestra e-firma. Es eso. ¿Cómo el SAT
de tu nombre, lo cambió a un código que lo puso en dos archivitos, que uno le puso terminación .ser, al otro le puso terminación .k, y esa información tuya biométrica que cuando vas al SAT a darte de alta por primera vez, te van a tomar huellas digitales, te van a tomar huella del iris, van a tomar tu dirección, tu teléfono, lo almacenó y lo puso en dos archivos. Que los dos archivos es una pareja, son inseparables, porque siempre que quieras entrar al portal del SAT, te va a pedir nombre y apellido. Así lo podemos ver. Tu nombre es el ser, tu apellido es la key. Dice, bueno, ahora ¿cómo sé que estos archivos que yo te entregué, tú eres el dueño? Ah, pues te da una contraseña, que tú haces de 8 dígitos o más, mayúsculas, minúsculas. Esa fiel es con lo que van a arrancar desde un inicio cuando vayan a constituirse. O cuando quieran hablar con el SAT los va a empezar a conocer por su nombre digital. Y los contadores, los asesores, las constituciones de empresa van a empezar a utilizar esto siempre para estar en la formalidad. Hay un trámite específico para hacerlo, sí. Se tiene que ir para el trámite de la fiel y la e-firm al SAT, no hay de otra, todos tienen que ir. Se saca una cita, se lleva su INE, si en la INE no viene el comprobante de domicilio, llevan un comprobante de domicilio y como en 3 o 4 horas les van a dar su fiel. Ah, es importante que también lleven un USB, es verdad, porque ahí van a guardar sus archivos para que puedan ingresar al portal del SAT. Sí, sí, rápido. Claro, dime. Sí. Sí. Son dos temas. Cuando pierdes la contraseña y realmente no te acuerdas de la contraseña de la fiel, sí vas a tener que ir. Puedes renovar. Esta fiel tiene una vigencia de 4 años. Si no se vence en esos 4 años que puedas renovar, ahora sí, tu nombre y tu apellido, tus archivitos, tienes esa ventana de 4 años. Si no lo haces, tienes que ir al SAT nuevamente. Si lo haces antes de que se vence el plazo, puedes hacerlo por internet, porque se va renovando. Pero en la contraseña, no, de la fiel no se puede recuperar. De la CIEC sí es posible, que ahorita vamos a hablar el siguiente nombre, que es la CIEC. Pero sí, en el caso tendría que ir nuevamente 3 o 4 horas y sacar cita para estar por ahí. Entonces, eso es importante que tengan en mente que una vez que saquen su fiel, si no quieren volver a ir al SAT, pues estén pendientes de que esos 4 años van a tener que renovarla. Entonces, es mejor meterse a internet en el año 3 y medio o ya que va a vencer y lo hacen todo por internet desde su casa para no ir a la administración que les corresponde. ¿Alguna duda de la fiel o de la firma de electrónica avanzada o e-firm? Bueno, viene otro concepto que es bien importante, que es la CIEC. La CIEC se compone solamente de 2 cosas, que es su RFC y de una contraseña. Esta es también una forma, llamémosle más ligera, para ingresar al portal del SAT. Oye, si quiero constituir una empresa, pues necesitas una fiel. Oye, si quiero pedir devoluciones de saldo a favor mayores a 50 mil pesos, pues necesitas una fiel. Oye, trámites menores, voy a presentar mi declaración. Pues esa, aunque no haya sido al SAT, lo puedes hacer por internet y tramitas tu CIEC. ¿Qué es la CIEC? Simplemente a tu RFC le asignan una contraseña y con esos datos puedes ingresar al SAT. Partiendo de ello, lo puedes generar desde tu CURP, con tu RFC, das un correo electrónico y automáticamente te llega tu contraseña que tú generaste, te llega una CUSE y ya la tienes. Oye, perdí mi contraseña. La CIEC la puedes recuperar. Te metes al portal del SAT, le pones no encuentro mi contraseña y la puedes volver a generar. Ahora, ya que tuvimos el primer encuentro con los 2 términos principales que vamos a estar manejando, viene otro tema que se llaman sellos digitales.
Oye, ¿qué son los sellos digitales? Cuando las personas morales quieren hacer una factura, necesitan tramitar dos sellos que son similares a los de la persona física, pero son con los que se identifican las personas morales y personas físicas con actividad empresarial para poder generar esas facturas. Es decir, y lo van a escuchar en las noticias, ahora salió una nueva resolución que si los contribuyentes están desaparecidos, lo que van a hacer es cancelarle los sellos digitales. ¿Qué quiere decir cuando dicen cancelación de sellos digitales? Que no van a poder emitir facturas. Esa es la importancia. Oye, ¿la FIEL es igual al sello digital? No. Esto es tus datos de identificación y estos son tus datos para facturar. Entonces, estos archivos se generan por internet teniendo tu firma electrónica avanzada o tu e-firma. Esos archivos, claro. Y al rato va a venir Osvaldo del Colegio de Traductores. Osvaldo les puede contar que ya se puede, si son peritos, emitir un certificado digital, firmar digitalmente los documentos peritados para que no necesites estarles poniendo un sello, mandarlos. Todavía estamos muy al principio de eso, ya les dará los detalles. Y que sean válidos ante una autoridad porque vienen con el sello digital del perito traductor. Y si ustedes intentan modificar el PDF, aparece una cruz roja enorme en el documento que no le pueden quitar, no importa cuán bueno sea su editor de PDF, no es un PDF normal. Y entonces el tema de la FIEL ya no solo lo van a necesitar para cobrar, sino para muchos de los trámites que ahora les voy a decir otro, pero acuérdense de que venga Osvaldo y a ver si nos cuenta rápido cómo está el tema de la firma o de la FIEL para sellar documentos de peritados, ¿no? Que supongo que sí les debe interesar mucho. Perdón, ya. No sé qué. Después vienen dos temas muy importantes, que son la base de lo que llamamos los impuestos. Ahorita, adicional a estos hay más, pero los importantes que en este foro creo que debemos de tener conciencia de qué son y cómo funcionan, es el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Oye, sé que tengo que pagar dos impuestos. Sí, creo que uno es el IVA y el otro creo que es el ISR. Ok. El impuesto sobre la renta lo que va a hacer es gravar a una tasa progresiva para personas físicas y a una tasa fija para personas morales la modificación positiva del patrimonio. Es decir, en otras palabras, la utilidad. Oye, ¿qué me va a gravar el impuesto sobre la renta? Utilidad, lo que platicábamos. Ingresos menos gastos me da una utilidad. Esa utilidad va a ser gravada por una tasa de impuesto. Si soy una persona moral, tengo que pagar el 30% sobre la utilidad. Si soy una persona física, la tasa es progresiva, desde un 2% aproximadamente hasta un 35%, dependiendo el ingreso y dependiendo los montos. Aquí más adelante traje una tabla para que puedan sensibilizar cuáles son el importe sobre la renta que tienen que pagar. Muchas veces, ¿qué pasa con mis clientes? Que venden, tienen una utilidad, y a veces la carga de saber cuánto tienen que pagar de impuestos, dicen, no, pues se lo dejo al contador. ¿Y qué pasa con los contadores a veces? ¿Qué hacemos? Hacemos el cierre, pasa el mes, determinamos la utilidad, y justo dos días antes de que venga el pago provisional, les avisamos, oigan, ¿qué creen? Tienen que pagar tanto. Oye, ¿por qué no me avisaste antes? Híjole, es que ¿qué crees? Que pasaron varias cosas. Cualquier cuestionamiento, ahí lo tratamos de evitar. Pero al final, lo que ustedes deben de ir buscando y lo que realmente el hábito de un empresario o de la persona que inicia un negocio es que en la mente tiene que saber que el día que empezó a formalizarse como persona física o persona moral, a quien hizo socio, antes que al familiar, a la esposa, a quien sea, fue al SAT. El día que ustedes deciden constituir una persona moral o el día que ustedes deciden inscribirse al RFC, su principal socio se volvió el SAT. Si son personas morales, le va a tocar el 30% de sus utilidades.
Si son personas físicas, va a ser una tasa progresiva. Este impuesto, oye, yo como soy independiente, yo como soy empresario, lo tengo que pagar, todos lo pagamos. Solamente que cuando iniciamos en esto, se nos hace una carga adicional. Si estamos en una empresa, como empleados, también lo pagamos. Y cuando damos el brinco de una empresa a actividad empresarial, sentimos que pagamos más impuestos. Y la verdad es que no, tal vez no, porque como salarios no podemos meter deducciones hasta que presentamos nuestra declaración anual, que al rato vamos a platicar un poquito de ella y su saldo a favor. Pero como te lo retiene el patrón y estás acostumbrado a un importe neto, sientes que no pagas impuesto o nunca identificas en tu nómina realmente cuánto estás pagando. ¿Qué pasa con la cultura del pago de impuestos? Cuando te vuelves independiente, como el importe que llega a tu cuenta bancaria es mucho mayor al que te pagaban por salarios porque ya venía con una retención, pues es cuando dices, oye, pago demasiado, mejor no pago, o cómo le hago para no pagar. Aquí realmente no es el no pagar o no es cómo hacerle, es realmente regresar un poquito a tener un control de ingresos, gastos, y van a ver que van a pagar una tasa realmente justa, porque hay muchos más gastos en los que se incurren por todos los servicios que se prestan. Pero ese es el impuesto sobre la renta. Ahora, otro impuesto que es bien importante y que aquí sí hago hincapié a todas aquellas personas que tienen una empresa. El IVA es un impuesto que es impuesto al valor agregado. Se va a traducir de que el gobierno, para poder mantener su gasto, lo que hizo fue emitió una ley y dice, ¿cuánto me cuesta traducir este contrato? Nosotros llegamos y decimos, pues ese contrato te cuesta 10 mil pesos. El gobierno agarró y dijo, ok, si cuesta 10 mil pesos que se traduzca, agrégale 16% porque ese es para mí. ¿A qué voy o qué reflexión quiero llevarlos? Que el IVA no es un dinero, aunque caiga su cuenta, no es de ustedes. Es del gobierno. Oye, no, mi traducción vale 11 mil 600 pesos. ¿No? Ah, pues ¿qué crees? Si entonces vale 11 mil 600, cárgale el 16. De lo que tú me digas que vale tu trabajo, súmale 16%. Ese es mi impuesto. ¿Qué pasa cuando emprendemos o qué pasa cuando empezamos en el área de la independencia o como empresario? Oye, es que ¿qué crees? Ya me cayeron los 10 mil pesos más su 16%. Pues ya lo ves en la cuenta y qué dices, híjole, pues sí es mío porque al final pues yo lo cobré y es el impuesto. La verdad es que no. Y es culturalmente lo que tenemos que empezar a asimilar como buenos empresarios. ¿Por qué? Porque el hacerlo de una forma correcta nos permite crecer, nos permite tener acceso a financiamientos, nos permite avanzar como empresa y poder organizarnos en nuestros gastos y tener un control. Entonces, el impuesto al valor agregado es ese 16% que a donde vamos nos los van a cobrar. Y ese dinero es totalmente del gobierno, no es parte de nuestro precio. Si nuestro precio es más alto, de todos modos sobre ese precio se va a cargar un 16%. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto al valor agregado? Así como el ISR hablábamos de una utilidad, que es el ingreso menos las deducciones, el IVA se maneja un IVA acreditable y un IVA trasladado. ¿Qué es? Cuando yo presto un servicio, mi servicio lo incremento con un 16%. Y pues como lo cobro de mis clientes, yo se lo tengo que ir a entregar al SAT en una declaración que presento mensualmente. Pero así como yo, hay personas a quien les pido servicios. Oye, necesito que me ayudes con una traducción de esto. Ese servicio que yo recibo, por el cual pago, lo hacen que también me cargue un 16%. Porque él dice, oye, yo soy contador, sí, pero yo necesito que me ayudes a traducir, Rodrigo. Ah, pues órale. Así como yo a mis clientes les voy a hacer una factura con el 16, también tengo gastos que tienen un 16%. ¿Qué hace el IVA? Con esa dualidad te permite hacer un neto. Oye, ¿cuánto es el IVA que tú estás cobrando como contador y cuánto es el IVA que necesitaste de las personas que te están apoyando? Cuando ese importe, en el caso de
que lo que yo le cobré a mis clientes sea mayor, pues tengo que irle a pagar esa diferencia al SAT. Oye, no, estoy en un periodo preoperativo, estoy empezando, necesito un abogado, necesito un traductor, necesito muchas cosas. Ah, puedo tener un saldo a favor. No he empezado a trabajar, no tengo ingresos porque estoy en periodo preoperativo, pero estoy gastando. El IVA me permite que se genere un saldo negativo, que cuando empiece yo a tener ingresos, pueda disminuirlo de ahí. ¿Qué pasa cuando iniciamos un negocio? La mayoría empezamos a gastar en renta, o a lo mejor en una oficina virtual, en una computadora, pero no pedimos factura. Y cuando empezamos a cobrar, nos olvidamos de todo lo que ya gastamos. Cuando si desde un inicio hubiéramos llevado un control de gastos, la primera factura no nos hubiera salido, ay, tengo que pagar 30% de 10 mil y 1,600 del IVA. No, el hecho de esto es hacer una disciplina y un control para los que ya estamos como empresarios, los que vamos empezando, tengan esa visión de cómo van a organizarse. Hoy la tendencia es estar como freelance, hoy la tendencia es ser independientes y está muy bien, creo que eso lo hace bien al país, pero deben de estar informados de que no solo el pago del impuesto es por lo que yo recibo, tengo otras alternativas para que lo que pague sea lo justo. Entonces, creo que esta parte de impuestos sobre la renta e IVA tiene que estar totalmente clara para que podamos avanzar y sepamos de cada ingreso que vamos a percibir. Nuestra cabeza tiene que decir, ah, tengo que pagar IVA. Ah, ok, voy a cobrarle tanto a mi cliente, ok, ¿cuánto he gastado? Y llevar ese control y ese hábito de siempre pedir facturas. Ya nosotros los especialistas nos encargaremos de decir, esta sí es deducible, esta entra, esta no entra, o esta vemos cuál es la alternativa por la cual sí va a ser deducible, o por qué no, o en qué momento lo va a hacer. Pero ese hábito de empezar a hacer un control de ingresos y gastos y pedir facturas de todo lo que gasten, creo que es el mejor hábito para que paguen impuestos justos. Y ahí cabría decir, porque ya también me ha pasado platicando con algunos, que me dicen, no, yo no voy a pedir factura de eso porque no lo puedo deducir, mi contador dijo que eso no es deducible. Bueno, no lo vas a poder deducir, pero lo vas a poder restar del impuesto sobre la renta porque es un gasto. Entonces, no porque son unos patines de hielo, sino cualquier cosa. Obvio, no pueden deducir patines de hielo porque su actividad empresarial no implica patinar sobre hielo, pero es un gasto y lo pueden restar de su impuesto sobre la renta, ¿cierto? Sí, aquí la idea principal y con lo que deben de quedarse es que es mejor que pidan factura de todo lo que están gastando a que al final digan, ah, creo que esto no lo podía deducir, ya ni la pedí, oye, pero fue un Uber que usé, pues es que como lo usé para ir rápido acá, no, tal vez sí lo pudiste hacer o podemos ver que sea deducible, porque a lo mejor en ese trayecto también llevabas la traducción a la notaría que te lo había pedido o necesitabas ir a Hacienda tramitar esto. Entonces creo que la idea y lo que se debe de hacer es esa conciencia de pedir siempre tu comprobante fiscal. Oye, ¿lo puedo decir o no? No lo sé todavía, hasta que me siente con mi contador y me diga, oye, sí. Oye, ¿puedo deducir este tipo de gastos que son los más recurrentes en mi actividad? Ah, a lo mejor agregamos esa actividad que la estás iniciando para que ese tipo de gastos puedan ser deducibles. Pero la idea general es esa, que sí se busque factura de todo, para mitigar el impacto del impuesto sobre la renta y del IVA. Ahora, el siguiente punto importante dentro de esto es las declaraciones. ¿Cada cuándo tengo que declarar? Porque a veces mi contador me la manda el día 15, a veces me la manda el día 21, a veces no me la mandó. Lo que ustedes deben de tener en mente es que se declara de forma mensual a más tardar el día 17. Oye, ¿por qué puede que te la mande, que manden después la declaración o se presente después? Porque el SAT, al final la autoridad fiscal dice, oye, si es viernes, ¿qué crees? No me la mandes en viernes. Yo te doy chance que si es viernes no las presentes, preséntalas ahí el lunes. Entonces por eso, aunque si el día 17 cae en viernes, la autoridad dice, bueno, pues date el sábado, domingo, ya me las mandes el lunes. Por eso es que a veces no siempre los contadores las mandan el día 17. Y hay un esquema de facilidades que con base al último número del RFC también te permite que no sea el 17, sino que vayas al 21, 22 o 23. Se puede extender. ¿Qué sí es muy importante? Y aquí también hay que tenerlo muy claro y hacer hincapié. Si tu contador ya presentó la declaración y te llegó el acuse, ábranlo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que pagar impuestos. Y hoy la autoridad ya no se preocupa por venir a revisar. A veces
nosotros mismos somos los que nos metemos el pie. El contador genera la declaración, nos llega, no se abre, y en la declaración decía, oye, tenías que pagar 150 pesos. Como no la abrimos, no los pagamos. Para que la autoridad venga y te cobre, tiene que hacer un proceso de ejecución administrativo, y la principal primicia es que tiene que costarle menos la gente que va a invertir tiempo a revisar de lo que va a cobrar. Es decir, no voy a revisar a Javier, que a lo mejor me debe 100 pesos, y voy a traer a 3 auditores, o voy a mandar un auditor general del SAT, porque sus sueldos y sus costos pues van a ser mayores que lo que me van a cobrar. Entonces, cuando dicen, oye, van a venirme a revisar, sí lo puede hacer, hoy hay revisiones electrónicas, pero una revisión formal tiene que invertir dinero el SAT, que en el Reforma salía hace unos días que por cada peso este año pudo recuperar 80 pesos, por cada peso que invirtió cobró 80 pesos en las auditorías que hizo. Entonces esa es la proporción para que llegue realmente un equipo a nuestra casa a tocarnos. Como eso sí es remoto, a lo mejor por los ingresos, o a lo mejor alguien de aquí sí trae ingresos importantes, pero pudiera ser muy remoto. Lo que sí es cierto es el ejemplo que les pongo. Oye, no vi la declaración y no la pagué. Como a través del portal ya le dijimos al SAT, porque los impuestos son autodeterminables, que le debo, hagan de cuenta que le firmé un pagaré al SAT. Te debo 150 pesos SAT. Y me decía la línea de captura, porque aparece una fecha máxima para pagar. Día 22. Pasa el día 22 y como no lo abrí, no le pagué. Entonces, ¿qué creen? Que ese pagaré ya lo puede ejercer el SAT. Y yo solito lo hice, o mi contador. Entonces ya no necesita traer un ejército y cobrarme. Me va a mandar por buzón tributario una invitación. En este caso, como yo ya le dije que le debo, ni siquiera me va a llegar a revisar. Va a decir, oye, me debes, tú mismo me dijiste. Aquí está la cadena digital, aquí está el importe. Ahora te voy a cobrar una multa de 800 pesos y la actualización y los recargos, solo porque no pagué 150 pesos. Esa metodología de revisión, esa sí es cierta, porque esa no le cuesta nada. Y hoy con los sistemas electrónicos agarra. ¿Quién presentó la declaración? 10,000 contribuyentes. ¿Cuántos no la pagaron por importes pequeños? 1,000. Ah, pues 1,000 por 800 pesos, hagan la cuenta, y por eso tenemos a los municipios, a los estados atrás de nosotros cuando no presentamos una declaración. No es si la hicimos bien o mal, simplemente dejamos crecer un tema que no tenía que crecer. Entonces, es importante que lo tengan en mente. Al menos si les llega un comunicado de presenté tu declaración, ábranla y chequen si hay que pagar, y si hay que pagar, páguenlo, porque si no, ya entra un proceso en el que se van a multas por un importe muy pequeño. No deben de llegar a ello, claro. ¿Sí? Qué buena pregunta y qué buen tema. Ya las personas que están en actividad empresarial o que tienen una empresa tal cual, van a llegarle por correo, cada año es un hábito ya del SAT, que les llaman las atentas invitación de cumplimiento. Una atenta invitación de cumplimiento es como cuando decía un profesor, no son como las llamadas a misa. Van a tocar la campana y quien quiere va y quien no. Al final del día es igual. Una atenta invitación no tiene un proceso en el que ya revisaron y verificaron que les debes. La atenta invitación lo único que te dice es, oye, identifiqué o presumo que tuviste ingresos como de 100,000 al año. Y como no vi ningún pago, pues yo creo que me debes por ahí de 30,000 pesos. Te voy a mandar unas líneas de captura y una forma de cómo puedes pagarme en parcialidades o cómo puedes pagarme en una sola exhibición. ¿Qué hacemos? Ay, no, creo que sí le debía como 200. No, mejor voy y pago. Oye, eso no tiene soporte. Simplemente la autoridad lo envió porque estima que le debes. Puedes decir a la autoridad, no, ese dinero que entró a mi cuenta me lo depositó mi papá y fue un donativo, o me lo depositó mi socio, o fue un préstamo que pedí a Bancomer y me depositaron en la cuenta, o no, se puede justificar ese ingreso por el que el SAT está pidiendo que pagues. Ahora, ahí qué es lo más recomendable, cada uno sabe cómo estamos. Oye, si al final sé que mi conflicto era mayor a lo que me está pidiendo el SAT y quiero regularizarme, pues lo pago. ¿Por qué? Porque una vez que un ejercicio lo pagas y lo revisa el SAT bajo ciertos modos, ya no hay forma de que te vuelva a revisar.
Entonces, bueno, si la contingencia que me está diciendo es razonable y estoy de acuerdo en pagarla, pues lo puedes pagar. Pero las atentas invitaciones podrías no hacerles caso. ¿Sale? Ahora, para efectos de impuestos sobre la renta, van a ver que van a ser pagos provisionales. Es decir, el ISR se paga anual, es de enero a diciembre. Y en el camino la autoridad necesita tener dinero para cubrir sus gastos. Entonces, cada mes les pide un anticipo. Cada mes, conforme a sus ingresos. Al final del ejercicio, lo que hace es un neteo entre todos los pagos provisionales que se hicieron durante los 12 meses contra el impuesto que le va a salir anual. Es decir, tus ingresos de todo el año contra todos tus gastos. ¿Te da una utilidad? Sí. ¿Cuánto me fuiste pagando en todo el año? La diferencia que llegue a existir es lo que tienen que pagar en su declaración anual o en su defecto un saldo a favor que les ven, que les salga porque pagaron más provisionales que lo que tenían que pagar en su impuesto anual. Viene otro tema, que es la famosa declaración informativa conocida como la DIOT, que también sus contadores o cuando empiecen a llevar esto, lo van a tener que presentar. Hoy el SAT se está preocupando por tener mecanismos de control y hoy ya no basta con los ingresos que yo le declaro al SAT. También me pide que vaya y le platique quiénes son mis proveedores. Entonces el SAT me dice, ah, qué bueno que tú me presentaste tu declaración, Javier, pero ahora te agregué una obligación más. Dime quién te prestó servicios y a quién le pagaste. Y ahí viene la declaración informativa de operaciones con terceros. Ay, SAT, ¿qué crees? Que para el IVA que me estoy acreditando del gasto de traducción, aquí te mando el RFC de Rodrigo y te digo cuándo le pagué y cuándo le pagué. ¿Qué quiere hacer el SAT? Una compulsa a través de esta declaración para que lo que yo haga deducible, pues vaya y le diga, pues tú lo acumulas. Si él ya lo dedujo, alguien lo tiene que acumular. Entonces, al pedir facturas se va haciendo un circulito en el que todos vamos pagando impuestos y cada uno va informando de con quién va trabajando y con quién no. Esa es una declaración informativa y también se presenta mes a mes. Entonces, en términos generales, lo que deben de tener en mente es cada mes al menos debo de recibir 3 acuses, que es el de mi declaración informativa, el de mi declaración de impuesto al valor agregado IVA y la del impuesto sobre la renta. Y en la anual, si soy persona física, en abril tengo que presentar mi declaración y si soy persona moral, la presento en marzo. ¿Sale? Adelante, dime. Pero que simplemente no se pueden catalogar como gastos, pero ese IVA que yo ya pagué de alguna cosa, por decir una prenda de ropa, si yo pido la factura por eso, eventualmente lo puedo descargar del IVA que le debo a, ¿sí? Al SAT. Sí, todo el IVA que tienes acreditable se va a disminuir del IVA que tienes que pagarle, si lo quieres ver así. Oye, algunas... cuando hagamos o cuando se revisen los casos en particular, te van a decir, oye, probablemente como es de prenda, no la vas a poder hacer deducible. Oye, perdóname, ¿qué tipo de prenda es? Compré un jeans. Oye, vine a hacer una traducción a esta obra o a este lugar donde el código era traer este tipo de botas, este tipo de casco, este tipo de jeans, este tipo de herramientas. ¿Es deducible? Sí. Si no llego vestido así, el jefe de obra no me deja entrar. ¿Tuve que gastar en ello? Sí. Pero para cada caso hay un análisis específico porque va relacionado a tu actividad. Entonces, oye, no sé, gastos que a veces me dicen, oye, comidas. Si no vengo a comer con tal persona, va a ser deducible tal porcentaje. Sí, ¿está identificada esa comida con algún ingreso potencial? Pues sí. Entonces debería de ser deducible porque si no voy a comer contigo, a lo mejor no tengo tu cuenta. Y yo no tengo un ingreso, está totalmente relacionada o es estrictamente indispensable para que pueda prestar un servicio y yo tenga para pagar el impuesto al SAT. Entonces, si es un análisis detallado el que debes de tener partida por partida, a veces hasta el Sky, ¿no? Oye, tengo que tener Sky, sí, estoy aprendiendo tal idioma y tuve que contratar tal canal que simplemente es italiano. Oye, ¿qué estás haciendo? Hice la traducción de tal programa para cocinas o alimentos y necesito tener el nombre o las características de estas cosas. O sea, dependiendo a lo que vayas
generando como ingreso. Eso es donde puedes ir teniendo las deducciones. Por eso considero que el pedir tus facturas y focalizarlas al ingreso correcto, al gasto correcto, puede ampliar tu espectro de deducciones. Dime, claro. Yo tengo una empresa. Ajá. Pero, por ejemplo, este taller lo pago por mi cuenta. Sí. No, no a través de la empresa. Okay. Pero podría facturarlo a la empresa. Sí. Aquí hay dos cosas. Más adelante vamos a ver las diferencias en tasas. Si tu ingreso es muy alto, te conviene facturarlo a ti, porque tú puedes llegar a una tasa del 35, tu empresa va a llegar al 30. Entonces, entre más bajes ese super ingreso, tu tasa va a ser más baja para pago de impuestos. Oye, tu empresa va a ser totalmente el 30% siempre. Lo primero que tienes que evaluar es lo que llamamos una tasa efectiva de impuestos. ¿Dónde voy a pagar menos impuesto? Donde vayas a pagar menos impuesto, puedes alocar el gasto en tu actividad empresarial o en tu empresa. La siguiente parte, oye, ya lo pagué yo, ¿se lo puedo reembolsar a la empresa? Sí, sí se puede. Sacas la factura a nombre de la empresa y la empresa te va a hacer una transferencia para reembolsarte el gasto. No es necesario que haya salido el dinero de la cuenta. Pero es dependiendo dónde puedas o necesites alocar el gasto para que tu tasa sea la más baja. No, no, no. Un monto mínimo para reembolsar. Hay una regla miscelánea. Bueno, ya me entiendo un poquito más técnicos. Está la ley, existen criterios normativos, criterios no vinculativos, reglas misceláneas y reglamentos. Para los reembolsos existe un procedimiento. Ese procedimiento lo que te permite es que debes de cumplir ciertos requisitos en los que pidas el comprobante a nombre de la empresa. Que dentro de ese comprobante venga desglosado el IVA, que es estrictamente indispensable para la empresa. Y que cuando la empresa te pague ese reembolso, sé exactamente el importe de la factura que tú estás reembolsando. En una sola transferencia, cheque nominativo o depósito a través de transferencia bancaria. No hay un tope, no son 1,000 pesos, no son 200 pesos. Muchas veces lo que hacen son políticas internas en empresas en las que dicen, oye, lo máximo que te puedo reembolsar por pasajes son 1,000 pesos. Oye, ¿por qué? Ah, pues porque así es fiscal. Y a veces no es fiscal, a veces simplemente es una política interna. Pero no hay un tope para reembolso. Vas al extranjero. Lo que gastes en el extranjero, hospedaje, transportación, avión, llegas y te lo reembolso. Puede ser un monto en dólares, monto en euros, y cuando la empresa te lo va a reembolsar por gastos de comidas, pues no es un importe que tenga un tope. Oye, me fui 5 días a un congreso, comí, cené, pagué el hospedaje porque no pasó la tarjeta corporativa, ¿te puedo reembolsar todo? Sí, no hay un tope, pero debo de cumplir requisitos específicos para que puedan reembolsar. Dime. Sí. Muchas gracias. Hablas de que cuando se presenta la declaración provisional, uno mismo ya genera esa obligación de manera informativa, ya le estás diciendo cuánto es lo que le estás... vas a pagar. Hoy en día ya pasa mucho que a lo mejor tuviste meses de mucho trabajo, pero vas a terminar cobrando dentro de 30, 60, 90 días. Cada vez el plazo es mayor. Entonces... ¿Cómo? ¿Tú qué recomiendas? O sea, si claro, dices, bueno, si yo hago la declaración y yo solito soy el que estoy informando a la autoridad, te debo tanto, pero si sé que ese mes tal vez no voy a tener el flujo suficiente como para pagar, tú dices, bueno, mejor me espero, o ¿tú qué recomiendas ahí? O sea, aquí vamos a platicar un poquito más adelante y va muy de la mano lo que me comentas. Los impuestos se pagan bajo dos esquemas. Uno, que es un término que utilizamos mucho en impuestos y en contabilidad, que se llama flujo de efectivo. Cuando hablamos de esquemas de flujo de efectivo, la mejor analogía que podemos hacer es cuando cae el dinero a mi bolsa o cuando sale el dinero de mi bolsa. Todas las personas físicas dadas de alta vamos en flujo de efectivo. Es decir, pago impuestos cuando cobro y deduzco cuando pago. Ese es, en términos generales, personas físicas. Algunas personas morales pueden adoptar este esquema de flujo de efectivo. Algunas personas morales no lo adoptaron y van a lo que llamamos devengo técnicamente. Es decir, cuando tienes una persona moral
y estás bajo un esquema de devengo, al gobierno no le importa si cobraste o no, no le importa si lo pagaste o no. Si tú tienes una factura en una persona moral, te dice, ya facturaste. Oye, no lo he cobrado, no sé, paga mi impuesto. Oye, ya gasté. Oye, no le has pagado a Rodrigo. No, no le he pagado a su empresa. Yo ya puedo hacer deducible el pago, aunque no haya el gasto, aunque no lo haya pagado. Ese esquema se llama devengo. ¿A qué lo acota? A que todo lo documentalmente en CFDIs, que lo vamos a ver más adelante, es lo que va a considerar la autoridad para pagar. En el esquema que me platicas, estamos hablando de un esquema de devengo, porque me dice, oye, ya facturé y le tengo que pagar. ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos o qué es lo que me ha llevado la experiencia a hacer? Con mis clientes siempre hacemos o buscamos ser ese consultor que sea proactivo, no reactivo. Siempre lo que deben de buscar es hacer un precierre, no esperarse al día 30. Es como preparar un evento, preparar algo para que el día 30 o el día de pago de impuestos no lo sorprenda. Se llama un precierre y es más financiero que fiscal, pero vas de la mano con tu contador. Oye, ¿qué vas a facturar? Es el día 25, esto has facturado, esto has gastado. ¿Qué traes en puerta? No, pues traigo un gasto, traigo un viaje, traigo un boleto de avión, voy a cargar gasolina, pues recarga tu vale de gasolina. Se hace un esquema en el que analices en el último tramo de tu empresa, los 4 o 5 días, cuáles son los gastos futuros que vas a hacer y cuáles son los ingresos futuros que vas a tener en ese periodo. Con base en ello, se hace una corrida y digo, si hoy fuera día 30, hoy pagarías tanto. ¿Qué hacemos? No, pues no facturo. Por eso van a haber muchas empresas que tienen políticas de facturación y políticas de pago, por lo mismo. Oye, factúrame ahorita. No, espérame, ya es día 20 o 25 y ya después del 25 no hacemos facturas. ¿Por qué? Porque tienen una ventana para conseguir gastos que les permita disminuir esa carga fiscal. Oye, días de cobranza. Oye, ¿qué días recibo pago? ¿Hasta cuándo recibo tus facturas? Pero es un esquema más administrativo que de carga fiscal. Sí se puede llevar, sí. Puedes tener días específicos para facturar. Facturas todos los primeros 15 días del mes. Y después lo brincas para efectos de planear el impuesto. Porque lo que él dice es muy cierto. ¿Qué puede pasar? Oye, le vendí, me pidieron la factura y no la cobré. Puedes cancelar esa factura y volverla a emitir. Oye, no, no es opción porque ya la metieron a proceso de pago de 90 días y si la cancelo, pues no va a pasar. Bueno, veamos qué gastos puedes anticipar o te pueden facturar sin que tú también los pagues para que no tengas efectos. Pero es algo similar, o se tendría que hacer una estructura similar. Para decirlo un poco en lo que yo creo que a mucha gente le puede interesar aquí, porque lo que dice Iván sí es muy cierto, a todas las agencias, cuando agarran agencias les dicen, vamos a pagar 30 días, 60 días, 90 días. Entonces, lo que estás diciendo es que Iván podría decir, ok, yo ya facturé tanto. A ver, traductores, todos son persona física, denme sus facturas y de una vez dejo, digamos que, estimado, financiado el proyecto, no les voy a pagar ahorita, pero ya me facturaron. Ustedes, como son personas físicas y están a flujo de efectivo, de todos modos no se preocupen, no van a tener que pagar el impuesto porque me lo hayan facturado en esta fecha y yo voy a poder deducirlo. Y cuando caiga el dinero, todo el mundo recibe su dinero y en ese momento paga. Conceptualmente, la idea sería como comentas, pero tendríamos que buscar los que estén ahora sí, devengo y flujo de efectivo con flujo de efectivo. Sí, tendrías que buscar morales que también estén en el esquema que tú para que sean iguales con iguales. No puedes mezclar el que vaya a flujo con uno que vaya de vengo, ¿no? Tendrías que buscar empresas que hagan lo mismo de traducción para que tengas un gasto. Si vas a flujo, buscas de flujo. Si vas de devengo, que sean de devengo. Pero sí sería ese el interés. Sería algo similar. Si ya sé que 90 días me van a pagar, dejemos todo planeado. La verdad es que la mayoría de los traductores, supongo, que son personas con actividad empresarial, ¿no? Uh-huh. La mayoría de ustedes. Entonces, si yo ya tengo preplaneado el proyecto, nadie paga hasta que recibe. Él no porque esté a flujo de efectivo, sino porque ya planeó el proyecto y le dijo al SAT, sí, ya emití la factura, pero tengo que pagar todo esto, por lo tanto, lo que realmente te tengo que pagar, ¿qué es lo que dices? Anticipas lo que realmente vas a tener que pagar, por lo tanto, solo te tengo que pagar tanto.
y en el momento en el que caiga el dinero, pues bueno, ya ahí sí las personas físicas tendrán que pagar su, su parte, ¿no? Okay. Sí. Eso está bueno saberlo. Bueno, esto sería como los principios básicos o generales que debemos de ir conociendo o que nos van a permitir tener una mejor administración y un mejor ámbito fiscal. Si quieres, ayúdame, Roda, a la siguiente lámina. Ahora, características. Aquí ya hemos venido platicando un poquito y una de las principales consultas que me hacen mis clientes es, oye, voy a empezar, me hago una persona moral, soy persona física, actividad empresarial, ¿por dónde empiezo? O ya empecé y quiero formalizarme, ¿me conviene hacerme una persona moral? ¿No me conviene? No sé qué hacer. Aquí, como cualquier actividad que se inicia, hay una curva de aprendizaje y un avance paulativo. También en los negocios, es exactamente igual. Si empiezan con una persona moral, no, yo ya quiero ser empresario y voy a constituir una sociedad anónima. Ok. ¿Qué es lo principal que yo recomiendo cuando se van a constituir o cuando van a iniciar? La responsabilidad que pueden soportar o la responsabilidad que van a tener y que sean claros y que se les diga cuál es la responsabilidad de cada tipo de empresa. Oye, soy una persona física. Perfecto. Como persona física vas a tener esquemas fiscales un poco favorables o más favorables, porque puedes darte de alta desde que arrancas como un régimen de incorporación fiscal. Ese régimen de incorporación fiscal es para aquellas personas que no han estado nunca dados de alta, o que más bien han estado de alta, pero nunca han estado como actividad empresarial o profesional, y el gobierno les exenta el pago del impuesto sobre la renta, hasta 2 millones de pesos. Voy empezando, Javier, y quiero estar formal y no quiero caer en discrepancia fiscal. ¿Tengo que pagar impuesto el primer año? La respuesta es, si eres la persona física que encaje en el perfil de RIF, así se le conoce generalmente, no tienes que pagar impuestos el primer año porque tienes una exención del 100% para impuestos sobre la renta. Oye, ¿pago IVA? Solamente vas a pagar IVA cuando empieces a vender más de 300 mil pesos. Oye, ¿ese estímulo es siempre igual? No, es paulatino. El primer año tienes la exención del 100%, el segundo año del 90% y así sucesivamente hasta que se acabe en 10 años, se va disminuyendo en un 10%. Para aquellos que inician y quieren empezar formales y llevar un proceso de crecimiento, el RIF es la mejor opción. Oye, me gustaría ya tener una empresa y que ser una SA. Sí, creo que llegue el momento indicado para que la puedan constituir. Empezar a trabajar como persona física no tiene costo. Oye, una persona moral. En términos generales, ¿quiero ser una SA? Sí. ¿Voy a tenerme que constituir? Sí. Tienes que ir con dos personas que dan fe pública ante eso. O es un notario o es un corredor. ¿Qué es importante que sepan? El corredor, como solo se dedica a actos mercantiles, los honorarios son más bajos. Constituir una empresa debe estar como en 20 mil pesos, 25 mil pesos con un notario. Un corredor puede cobrar desde 9 mil pesos. Entonces, tiene la misma función, tiene la misma fe pública y pueden ir con un corredor. Oye, personas físicas, ¿necesito constituirme? No, el simple hecho de ser un individuo y tener mi RFC, puedo empezar a operar. ¿Qué necesito? Inscripción, cuenta bancaria y saber las responsabilidades que tengo como persona física. Cualquier tema de demanda laboral, de las empresas, de con quién estoy trabajando, yo respondo como persona física hasta con mi patrimonio. Eso es bien importante, porque aquí es donde empiezan a ver por qué hago una moral y por qué no. Oye, no me queda de otra y mi responsabilidad como consultor, como traductor, hice una traducción de un contrato y lo hice mal, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad como física? Hasta tu patrimonio. ¿Cuál es mi consejo? Siempre hagan una propuesta de servicios. En una propuesta de servicios, al final pongan salvaguardas que su responsabilidad máxima para cada trabajo es hasta el importe de los honorarios cobrados. Y con eso en cualquier tribunal o cualquier tema legal van a tener una salvaguarda que no van a ir más allá de su patrimonio. Entonces, si
Bueno, es un tema, sí, claro, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro, claro, claro. A lo mejor lo que podemos hacer, si quieren, es que les podemos poner un par de modelos. Ya les comenté a los que no estaban ayer que vamos a tener una página con nombre, usuario y contraseña de todos los que vinieron y van a poder descargar todas las presentaciones. Vamos a tener grabaciones de varias cosas para que lo puedan seguir viendo. Así que lo que podemos hacer, le pedimos a Javier que nos regale 4 o 5 propuestas de lo que pueden poner al final de su cotización. Lo que Javier les está proponiendo es muy importante, es si hago algo mal, o si no te parece mi traducción, porque con frecuencia ese es el tema, no es que yo lo haya hecho mal, es que no te pareció, te puedo responder hasta por lo que te cobré. O sea, si está mal, y de verdad está mal, te devuelvo lo que te cobré, pero no me vas a demandar y me vas a quitar mi casa, porque si no le pongo algo así, pueden quitarles hasta su casa, su coche, la casa del perro, todo lo que está en su casa. Sí, la intención de la asesoría es eso, realmente el hacer un proceso de contaduría o de impuestos. Ahorita les voy a dejar hasta una página donde ustedes pueden meter su dato y calcule el impuesto. Pero la idea de trabajar con alguien y que los vaya asesorando y que sea un consultor es ese tema que te va a hacer que cada paso que vayas dando vayas blindando ese crecimiento. De que no digas, chin, ya estoy vendiéndole a Coca-Cola y llega una demanda y te tira y vuelves a empezar de cero. Sino que realmente cada paso que das como empresario vayas poniendo un escalón firme que te permita seguir avanzando. Entonces, eso es bien importante y siempre le digo a mis clientes, ojo, si vas a ser persona física, la responsabilidad es muy grande, sí, pero puedes minimizarla con contratos. Siempre dejen un contrato, siempre hagan una propuesta, siempre firmen de aceptación y de recepción. Oye, ¿ya lo leíste? Sí. Tienes 3 o 5 días para leer esto y si no, se da por entendido que lo aceptaste. Dime. Pregunta, ¿qué dices que te firmen, no? ¿Que sí? Que diga, acepto la cotización como... Claro. Eso ya sí me... O ya se puede como respaldo, okay. Y su factura. Sí, es bien importante, porque para cualquier... No soy abogado. Pero en los casos que he visto cercanos a mis clientes, cuando quieren cobrar algo, la factura es bien importante. Y el correo y el entregable hace que se confirme la prestación de su servicio y el entregable. Y eso la verdad es que salva muchos casos. Sí, sí, dime. Claro. Valor, o sea, tú puedes decir, yo te mandé una cotización, a mí me ha pasado que mis clientes, y es verídico, no leen nada de la cotización, sí, sí. Nada más ven el monto del dinero y te dicen, ¿a dónde te deposito? Pero vas a la chamba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tu cliente no leyó para nada la cotización, pero tú ahí la tienes. Si yo le mandé por correo electrónico, la aceptaron por correo electrónico, no me ve ninguna firma física. Pero eso a mí sí me sirve para protegerme totalmente. Hoy ya la aceptación por la tecnología permite que puedas tenerlo como evidencia. Aunque la cotización no sea un documento oficial, por así decirlo, es que, pero tiene mi logo y tiene mi... Sí, firma. Una cotización ya forma parte de un acuerdo de voluntades, que es un contrato. Y un abogado tendrá más expertise en este ámbito. Pero lo que yo he visto en la práctica es que sí te puede funcionar. Y su factura. Pero que digan... Acepto el servicio, o sea, que hay una aceptación, no solo... Es que le mandé correo y ahí va la cotización. Oye, ¿te lo respondió? No. Siempre es importante hacerse el hábito de... ¿Me reenvías la última hoja de mi cotización firmada? O... me haces un acuse de recibo a través del correo, o tan pronto me confirmes que aceptas los términos de mi cotización, empiezo la traducción. Y ahí te van a poner, sí, acepto, mándame tu factura. Eso es bien importante. Entonces, como parte de esta plática, después empezamos y decimos, bueno, eso es personas físicas. Oigan, ¿qué pasa con la persona moral? Pues bueno, puede ser una persona moral, vas a tener que constituirte, vas a tener que tramitar tu RFC, vas a tener que inscribirte, o el notario o corredor te inscribe en el Registro Público de Comercio, y después viene una serie de cargas administrativas, que por lo general son mayores que las de una persona física, porque al final ya estás enrolado como una persona moral. Oye, pagas impuestos sobre la renta, pagas IVA, vas en un esquema de devengo por lo general, es no importa si cobraste o no, tú tienes que pagar impuestos. En el esquema de persona física vas a flujo de efectivo, lo cual te permite llevar una mejor administración, porque ahora sí vas a la cuenta bancaria, a lo que traes de ingreso contra lo que vas gastando. Y eso te permite ir planeando y planificando tu crecimiento.
Esas son las dos partes. En la persona física puede ser el esquema que platicábamos del RIF, o si ya estuviste dado de alta vas a estar como actividad empresarial y profesional, que es el régimen general de persona física. También vas a flujo de efectivo, pero en ese esquema ya no tienes una exención de impuestos como la que platicábamos, ¿no? Estas son las principales características que me gusta comentar, y cuando hablo de responsabilidad en persona moral, muchas personas lo escogen. ¿Por qué? Porque una persona moral responde hasta el importe del capital aportado. Es decir, Rod, ¿hacemos una empresa? Sí. Okay. ¿Cuánto va a ser de capital? No, pues ponemos 1.500 y 1.500. Ya no hay un importe mínimo para constituir una empresa. Oye, Rod, ¿qué crees? Hicimos mal tal cosa. Nuestra responsabilidad no se va a nuestro patrimonio. Se queda en la empresa hasta los 1.500 pesos que dimos por esa constitución. Entonces, se encajona la responsabilidad al importe del capital aportado. Eso es bien importante. Oye, ¿con quién vas a trabajar? ¿Con quién vas a iniciar operaciones? Eso depende mucho para que sepas hasta dónde vas a responder o con qué infraestructura tienes que entrar para poder hacer negocios con quien los tengas que hacer, ¿no? Pero eso es importante que también lo tengan en mente. Si quieres, claro, dime. Sí. La persona física con actividad empresarial, ¿te refieres al RIF y te refieres a la actividad empresarial o de una persona moral? Física con actividad empresarial, una actividad, en el RIF puedes estar como traductor, porque lo que te dice el RIF es que también puedes prestar servicios que no involucren un título profesional como doctor o como veterinario o nutriólogo para que prestes los servicios y puedes darte de alta como RIF, pero hay ciertos requisitos para que puedas ser. Que no hayas estado en actividad empresarial antes si quieras regresarte al RIF, que no seas socio de alguna empresa. Hay ciertos requisitos específicos que te permiten estar en el RIF con la exención de los 2 millones, no pagar IVA hasta 300 mil pesos. La actividad empresarial, esa no tiene ninguna exención o ningún beneficio y puedes estar como actividad profesional, pero ahí sí no gozas de nada. ¿De qué depende? De que seas calificable para estar en el RIF, pero que sea la primera vez que vas a iniciar con los servicios. Es como una forma de captar contribuyentes, que diga, oye, vas a empezar, pues vuélvete a la formalidad, no te voy a cobrar impuestos, o va a ser paulatino en los primeros 10 años. Si ya te tiene cautivo, el gobierno ya no te da estímulos. Eso, esa fue la intención con la que se buscó el régimen de incorporación fiscal. Dime. Yo ya en alguna ocasión hice, mandé recibos y facturé los, pero me di de baja, bla, bla, bla. ¿Puedo iniciar como RIF o ya lo tengo que hacer como actividad de empresa? Mira, probablemente ya no te va a permitir que te des de alta como RIF, porque ya tuviste una actividad profesional o una actividad empresarial. Sí, ese va a ser un problema. Por el lado de que yo he escuchado que mucha gente dice persona física con actividad empresarial es como si fuera una empresa pero siendo una persona, no, sí. Es como, es que yo creo que eso lo hemos sacado como de Estados Unidos, no está tan que les podría explicar que en Estados Unidos o eres persona o eres empresa, punto, y puedes hacer una empresa si eres una persona, que ya se puede ahora aquí también, ya les voy a explicar, pero creo que era eso, ¿no? O sea, si eres persona física, no eres empresa. Si quieres, ayúdame con la siguiente lámina, Ruth, por favor. Aquí lo que hice un esquema ya un poquito más de contadores es, les puse un cuadrito muy simple en el cual la reducción paulatina del régimen de incorporación fiscal sobre un ingreso mensual de 20 mil pesos y que en este contribuyente no hubiera tenido gastos pero que se dio de alta como RIF, ¿cuánto tendría que pagar? Y en su primer año o primer mes, si lo quisiéramos ver, si este le pusiéramos más ceros y se fuera a 2 millones, su primer año no tendría que pagar impuesto. El siguiente solo pagaría un 10% de impuesto. Y en los primeros años en lo que se va haciendo el hábito de generar facturas, no tendría un impacto plenamente el tener o no gastos. Pero sí sería importante que desde el día 1 se vayan generando ese hábito en el RIF. Las personas físicas ya con actividad empresarial, ellas ya no van a gozar de este esquema, pero es un esquema que existe para los que van emprendiendo o los que van iniciando. Quise poner del otro lado la tabla de ISR de impuesto mensual para que
Al final el procedimiento de cómo se determina es tener un importe fijo y después sobre un excedente se determina una tasa. Pero lo que hice aquí fue que en términos generales pueden visualizar. Oye, si yo gano 500 pesos al mes, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto? Ah, pues un 2%. Esta es la tasa efectiva, porque el pago de impuestos se compone de dos. De una cuota fija, por el monto que ganan, y después una tasa sobre el diferencial que existe entre el primer límite contra lo que realmente ganaron. Es un poquito ahí enredado para temas fiscales, pero aquí les puse una tasa efectiva. Si yo gano 578 pesos, me toca una tasa más o menos del 2%. Si voy a ganar como 5 mil pesos, voy a pagar un 6%. Si gano 8 mil, gano un 8%. Para que con esto puedan tener una base. Oye, si yo en el mes gané 38 mil pesos, más o menos cuánto tendría que estar pagando de impuestos, un 19%. Oye, si yo gané 291 mil pesos, pues me voy a tasa máxima que son 35%. Entonces la intención aquí es que tengan un marco de referencia para que en base a la utilidad que tengan, no al depósito o al ingreso que recibieron, sino estas son utilidades, puedan saber qué porcentaje. Oye, si tengo utilidad, vendí 100 y gasté 50. Ah, pues tengo 50 mil pesos. ¿En qué margen estoy? Ah, pues estaría pagando entre un 19 y un 24% porque caerían aquí mis 50 mil pesos de utilidad. Para que les permita hacer planeación o para que les permita poder tener un marco de referencia. Esa era la intención de esta lámina que les estaremos enviando. Bueno, aquí está el escenario de una persona moral. La persona moral sobre la laminita que hacíamos paga el 30% directo. Si una persona moral no consigue gastos, pues al final del día tendría un impuesto por estos 10 meses de 60 mil pesos, ¿no? Contra una persona física que si lo hiciera de forma en el régimen de incorporación fiscal, pues un impuesto sería de 13 mil pesos porque es una tasa paulatina. Voy a adelantarme un poquito porque quiero platicarles de algo que creo que va a ser de su interés, que son las sociedades anónimas de acciones simplificadas. El nombre suena un poco complicado, pero se abrevia o se utiliza el nombre de SAS. Este tema, ¿por qué quiero y creo que es importante? Porque aquellas personas físicas que quieren constituir una empresa, pero que a lo mejor no quieren gastar dinero, o que no quieren hacer la inversión ante un notario público o ante un corredor, pueden constituir una SAS. Es una persona moral, 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 moral. ¿Qué ventajas tiene? Que no es necesario que se asocien con alguien. Son sociedades o personas morales de una sola persona o más. Ya no necesito un socio para constituirme y ser una persona moral. Oye, ¿y quién me va a constituir una SAS? La Secretaría de Economía lo que hizo fue que a través de la FIEL, que platicamos, hoy permite el portal de la Secretaría de Economía firmarnos con nuestra firmita electrónica y dar la certeza de que podemos constituir una persona moral. Oye, ¿cuánto me cuesta? El trámite es gratis y la página dice que se puede hacer en 24 horas. Mi experiencia es que tarda más porque se cae la página y luego pasan procesos complicados, pero ¿de qué es gratuito? Es gratuito, dime. ¿Pero cuál sería la diferencia? Porque entiendo que siendo persona moral constituida, no como SAS, es la que más lo escucho. Ajá. Pero siendo una persona moral, tú, así como tienes obligaciones, también tienes derechos, ¿no? Accedes a otro tipo de créditos, otro tipo de cosas. ¿Cuál sería la diferencia entre una SAS y una la diferencia principalmente está en temas de constitución y del número de socios que necesitas? Después de ahí no hay ninguna diferencia. En términos generales, para mí una SAS, bueno, ya hay un importe. La SAS está diseñada para que cuando inicies actividades puedas facturar hasta 5 millones de pesos ahí bajo un régimen de flujo de efectivo. Esta persona moral no se va al devengo, no dice, oye, compraste y pagaste, deduces. Oye, generaste ingreso y facturaste, pagas. No, hasta que el dinero caiga a tu bolsa, en las SAS pagas. Pero solo puedes facturar hasta 5 millones. Cuando brincas de 5 millones, te dice la Secretaría de Economía, bueno, ya no eres chiquito, ya vendes 5 millones al año.
ya tienes que migrar a un esquema de SADCB. Entonces, con este esquema de la SAS, ¿qué les permite? Que no tienen que ir con un notario, no tienen que ir con un corredor, tienen la formalidad de ser ya persona moral y tributan bajo un flujo de efectivo. Entonces, esta opción puede ser intermedia para aquellos que ya quieren constituirse y que quieren tener un flujo de efectivo y no vivir en un devengo, pero solo caben 5 millones. Dime. Sí, aquí el esquema es para emprendedores o para personas que van a constituir su primer SAS, no como una estrategia fiscal. Y es correcto, si ya eres socio o ya tienes una persona moral, Secretaría de Economía te dice, oye, si ya tienes una persona moral, ¿cómo para qué quieres constituir una SAS? Esto es como un proceso, llamémosle intermedio, entre que llegues a la sociedad anónima o a una sociedad responsable limitada, puedes tener este esquema de la SAS. La tasa es del 30% de impuesto que tienes que pagar, pero vas a flujo de efectivo. Oye, sí, desafortunadamente, si ya eres socio de otra empresa, la SAS te limita y hace una acotación que te dice, si eres socio de una de otra persona moral y tienes el control o tomas decisiones o tienes más del 51%, no puedes serlo. Habría una línea muy delgada en la que diga, pues mira, no tengo ni el 50%, no tomo decisiones, no formo parte del consejo, pero ya es ponerle, buscar cómo sí vas a encajar, ¿no? Siempre en el derecho y en cosas de este tipo, se puede buscar el cómo sí, pero ya lleva un riesgo de poderla constituir. Y se me ocurre para darle la vuelta a ese tema. Pero digamos que yo ya soy socio de mi empresa y quiero abrir una SAS. ¿Podría yo abrir una SAS a nombre de mi abuelita, que ella tenga el 51% de las acciones y después asociarme a mi abuelita, que siga siendo una SAS y aún así yo seguir siendo, y yo, aunque yo tenga un... La podría abrir tu abuelita, pero cuando tú te vuelvas socio de la SAS, ahí ya deja de ser SAS porque tú ya eres socio de otra empresa. Ahí se rompería el vínculo. Sí. Dime, claro. Ese es un tema muy importante. La sociedad civil la puedes abrir con 1,000 pesos y tu responsabilidad civil son hasta 1,000 pesos. Una sociedad civil lo que haces es que eres socio y tu responsabilidad es ilimitada hasta tu patrimonio. Un despacho de contadores. Soy sociedad civil, sí. La sociedad civil tiene esa peculiaridad y algunos colegas dicen, no sabes lo que es una sociedad civil hasta que te demandan. Y sí, una sociedad civil respondes hasta con la casa. Los socios responden ilimitadamente por la compañía, por la empresa. Ahí sí, porque la sociedad civil por estatutos, desde que te constituyes, aceptaste que vas a responder ilimitadamente por la empresa. Porque son como empresas transparentes, si lo quieres ver. Quien realmente se lleva los frutos o quien se lleva los rendimientos somos los socios en una sociedad civil. Entonces, como no es un acto mercantil, sino lo regula ya Código Civil, ahí sí uno es quien debe actuar íntegro en una sociedad civil, porque la responsabilidad es ilimitada. Ahí sí. Y vas en base a flujo de efectivo. ¿Qué te permite? Que una sociedad civil, ahí sí tienes que ir con un notario, porque la sociedad civil sale del régimen, del ámbito de lo que es el corredor, porque el corredor público ve actos mercantiles y ahí constituirte con un corredor te sale hasta 9,000. Oye, voy a una sociedad civil, pues ya te vas con el notario y el notario te va a cobrar de 20 para arriba. Y la responsabilidad que vas a tener aquí, esa es ilimitada. Siempre que constituyan una sociedad, reflexionen hasta dónde va a llegar su responsabilidad y eso los va a hacer tomar la mejor decisión y la mejor alternativa. Y en nuestro ámbito, yo la mayoría de las veces he visto a las agencias constituirse como una SC sin estar conscientes de eso, y ya conozco un par de casos en los que sí alguien por ahí alguna vez tuvo un problema, creo que estaban construyendo una nave industrial, los traductores tradujeron, les dijeron que tenían que hacer la conversión de las medidas para la nave industrial. Como siempre hemos discutido, los traductores no le meten a las matemáticas, todas las medidas estaban
por 0.5 de centímetro mal, y cuando llegaron los contenedores no cabían ni siquiera por las puertas de la nave industrial. Y cuando empezaron a, porque como era 0.5, no era tan aparente el problema, ¿no? A lo mejor, digo, yo siempre les digo, oye, ¿pero qué demonios el ingeniero no dijo? A ver, no, espérame, yo tengo experiencia, por ahí no va a entrar. Y no pasó, y demandaron al dueño de la agencia de traducción, y estaba como una SC, y tuvo que hipotecar su casa para pagar, cuando acabó el juicio, una cantidad de dinero horrible. Porque pues obviamente entonces las empresas tuvieron estacionados barcos con contenedores en puerto no sé cuántos días en lo que rentaban una nave, más lo que le, o sea, le querían cobrar lo que no iba a poder pagar como en tres generaciones, y era una SC. Y lo primero que me dijo es, en efecto, no sabes lo que es una SC, que es lo más común en nuestra, en nuestro ámbito, hasta que te demandan. Sí, entonces sí lleva flujo de efectivo, pero tiene sus restricciones. Dependiendo del volumen que vayan a operar o quién quieran que sean sus socios o si van a actuar individuales, creo que una SAS es una muy buena alternativa para aquellos emprendedores. Y la otra ventaja es que ahorita tienen un convenio con Santander. A lo mejor no es el mejor banco, o tal vez para algunos es bueno, pero durante el primer año no pagan comisiones. Y es decir, las comisiones son como de 600 pesos al mes. Y si lo multiplican por 12, el primer año es gratis ahí, hasta las transacciones interbancarias. Dime. Una pregunta, cuando, por ejemplo, si tienes una SAS, construyes una SAS, y digamos que no tienes el sueldo, ajá, que te mantienes en 1, en 2, en 3, y así estás varios años, ¿hay un límite de tiempo? No. El límite lo marca cuando factures más de 5 millones. Sí. Una pregunta, ¿cuándo conviene pasarse de persona física a una SAS? ¿Cuándo conviene? ¿O es conveniente más bien? Bien. Ese es un tema importante ya en un poquito más financiero. Si recuerdas, les platicaba que las tasas progresivas de persona física y de persona moral, unas van aumentando. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo como persona física tu carga tributaria sea más del 30%? Oye, la empresa va a pagar hasta el 30%, tú mientras pagues menos del 30%, mantente como física. En el momento que ya pagues más, te cambias, y obviamente los ingresos que ya vas a tener en ese momento, pues ya van a hacer que la carga administrativa, los gastos que incurras para hacerlo, pues ya van a ser más fácil de absorberse. Por ese sería mi consejo, que financieramente veas qué te conviene más en función de impuestos. ¿Sí? No, dije. Es que hay clientes, por ejemplo, a mí me ha tocado conocer a varios traductores que me han dicho, Gaby, ya como persona física, este cliente ya no me da trabajo. Ya, ellos quieren puras personas morales. Entonces, en ese momento, yo creo que también, aunque pues pagues menos o eso, es cuando te conviene tener el trabajo, pero entonces ahí, ¿qué pasa? Mira, sí es un tema importante. Creo que hoy los empresarios y lo que buscan es una formalidad, y esa formalidad la buscan a través de una persona moral. Porque son tantos los requisitos que debes de cumplir hasta para abrir una cuenta bancaria, que les da cierta seguridad a quien te contrata, de que ya estás en el SAT, tienes fiel, tienes cuenta bancaria, tienes comprobante de domicilio, tienes una línea telefónica, o sea, todo lo que te piden y que es tortuoso para abrir una sociedad anónima y poderla operar, eso le da seguridad a los empresarios de que si ya hiciste un proceso tan largo y tan complicado, pues te contraten. Y sí, desafortunadamente eso pasa, no debería de ser, pero pues las empresas te dicen, oye, con personas físicas no trabajo, necesito que te constituyas. Y sería el segundo motivo, que tu cliente realmente lo valga. ¿Por qué? Porque todo esto lleva costos asociados. O sea, yo siempre se los digo a mis clientes, la mejor inversión es constituirse como lo que quieras, pero usarlo. Si te constituyes como SAS, eres la que quieras. Si no la usas, se te hace el gasto más difícil del mundo y terminas sin contador, sin abogado, sin empresa y con un cascarón con problemas. Porque después de 5 años te anda buscando el gobierno para que presentes lo que no hiciste, porque ya no le diste seguimiento. Entonces, el día que decidan cambiarse o hacerlo, realmente úsenlo. Eso es lo mejor que pueden hacer. Ya soy moral, pues vendo como loco, empiezo a planear, pero ya que estén conscientes de hacerlo. Eso es lo mejor, que estén seguros del paso que van a dar y la responsabilidad que viene con ello. Yo además les diría que si ya están, porque
ese caso. Si ya estás cerca de todos modos de pagar lo que acabarías pagando con una SAS en términos de impuestos, y tienes, como decía Gaby, la necesidad de venderle al gobierno, siempre con una persona moral va a ser más fácil. Entonces, si ya estás muy cerca del gasto, el gasto entre una lo que vas a pagar como persona física que ya está tributando completo, como persona moral, como una SAS, pues mejor cámbiate a la seguridad de, vale, de una SAS, porque no sé, también como persona física, ya seguramente han escuchado casos de repartí trabajo, el cliente no nos pagó, yo no tenía cómo pagarle a todos, y es genuino, no es alguien que se quedó con el dinero, yo he conocido gente que le pasa eso, y está como persona física, y alguien del equipo no es sensible al tema de, oye, estas cosas pasan, y en lugar de decir, vamos a ver si entre los cinco demandamos al cliente, aunque en realidad el que tendría la carta para demandar al que no le pagó sería el que hizo el trato con el cliente, ¿no? Y el que en teoría tiene la responsabilidad, pero ya me pasó que alguien que de buena onda repartió el trabajo entre cinco freelancers, amigos, no sé qué, le salió con, pues a mí me vale, o sea, tú eres el que tiene al cliente, seguro tú te estás quedando con una ganancia, o sea, estás trabajando como agencia, sin ser agencia, yo te demando, y lo demandó, pues yo te demando a ti, tú me pagas a mí, entonces esa persona estaba, pero es que yo todavía de buena persona repartiendo el trabajo para que todos tuviéramos y me demandan a mí cuando el cliente no nos pagó, en lugar de que todos absorbiéramos el daño o el problema. Pues ahí, por ejemplo, también, si ya quieres, mi recomendación es no trabajen como, no quieran parecer empresas si no son empresa, y si quieren ser empresa, sean una empresa formalmente hablando, para que puedan de verdad tener la infraestructura y no acabar en problemas de ya me demandaron a mí porque yo no les pagué, pero a mí no me pagaron, pero soy una persona física, ya si no le pago a este señor me pueden quitar mi coche, ¿no? Pregunta rapidísima, sí. Por ejemplo, en el caso así de las demandas y ese tipo de cosas, decía así, tú constituiste la empresa, eres responsable hasta por el monto por el que constituiste esa empresa. ¿En el SAS es igual y cuál es el mínimo para constituirlo? No tienes ya un mínimo, hoy ya no hay un mínimo. O sea, puede ser un peso. Pueden ser 100 mil. ¿Qué es lo que hacen? O sea, cuando quieres tener acceso a algún crédito bancario, pues van a ver cuál es el capital que invertiste. Oye, a lo mejor cuando te pidan tu acta constitutiva o contrato constitutivo, van a decir, bueno, esta empresa la constituyó con 20 mil, esta con 1,000, ¿no? Eso es lo que cuando ya analiza alguien tu constitución, lo que puede ver, pero lo puedes hacer con el importe que gustes. ¿Sale? Pues en términos generales esto, o sea, el material que preparé es más extenso, pero creo que estos puntos conceptuales, que al final cuando yo me toque estar del otro lado, creo que te debes de llevar algunos temas que te van a servir en el día a día, ¿no? Es decir, al menos ya saben que existe la opción de la SAS, que puede ser una opción gratuita, que ya que vinieron aquí ya saben por dónde, que ya saben cómo pagar los impuestos, llevan una tasa más o menos mentalmente de cuánto hay que pagar, saben a lo mejor ya que el primer año si consiguen una SAS se van a ahorrar como 7 mil pesos de comisiones si lo hacen con Santander. Creo que si van empezando el régimen de incorporación fiscal les puede servir para no pagar impuestos, ya van a ver otro ahorro. Entonces la intención es que estos conceptos básicos de que les hablen de fiel y cosas de ese tipo se los lleven en la mente y puedan seguir avanzando y creciendo como traductores y pues que le den para adelante y vayan organizándose muy bien. Traía temas más prácticos de cómo se hace un CFDI, cómo se hace un complemento de pago, cuándo me retienen por honorarios, cómo hago el complemento, pero creo que la charla se versó en lo importante, en lo que sensibilicé que era como más de su interés, y lo demás pues en la presentación va a estar, siempre hay tutoriales en el SAT, no le hagan caso mucho a veces a lo que publican, si van a ver un tutorial vean el del SAT, hay de complemento de pago, hay de generación de CFDIs. Pero podemos hacer sesiones en línea, ¿no? También. Eso pudiera ser, sí, si tuvieran alguna duda, claro, dime. Perdón, ¿cuándo en la tabla de ISR de personas físicas, ajá, cómo sacaste la tasa efectiva? Lo único que puse fue la cuota fija y la multipliqué por el ingreso que tenías. Es una tasa aproximada, sí, para cada rubro, porque… Sí. Ajá, eso es utilidad, haz de cuenta que ya lo tomas ingresos menos deducciones, lo hice, es muy estimada, ¿no? ¿Cuál es el límite inferior y cuánto pagas de ISR? Esa sería tu tasa efectiva. Hay un link en el que, a ver, lo tengo más adelante, si quieres, el material se los van a… Sí, el robot lo trae aquí.
Ah, pero lo traigo en mi computadora. Y estoy en el USB. Y no jalo en la computadora. No. No. Y estaba en mi computadora. Okay. Bueno, si quieres ver el link así rápido, porque eso es algo que creo que le va a interesar. ¿No? Sí, traíamos el tema de complemento de pago, los tutoriales de CFDIs. No, es que está en mi computadora el link del robot para que ahí me iba a meter y firmarlo como si tipo quieres, taller. Si quieres verles platicando a qué nos referimos con el robot, porque Javier tiene algo que yo nunca, seguramente ya hay mucha gente que lo usa, pero que a mí me cambió la vida, porque tiene un robot que yo traigo en mi teléfono y que a la mitad del mes puedo ver cómo voy en impuestos, o sea, en lo global, sin, ya luego viene la mano artesanal de Javier para ver cómo vamos a cerrar, pero yo en todo momento puedo, para hacer estos precierres, estar considerando, mira, de ISR hasta ahorita por lo menos tendría que pagar tanto y de IVA tendría que pagar tanto. Y entonces ya no tengo la idea de que si los 100 mil pesos en mi cuenta son mis 100 mil pesos, sino es de no, mis 100 mil pesos menos lo que ya vi que está acá, ya cuando Javier se mete a lo mejor me dice, no, mira, ya vi, ya ajusté, va a ser así. Y resulta ser menos normalmente, pero por lo menos yo no estoy con la idea de que tengo 100 mil pesos en mi cuenta y que son mis 100 mil pesos y puedo hacer y puedo programar pagos, puedo hacer todo lo que tengo que hacer con mucha anticipación. Y eso es lo que tiene, que a mí me cambió la vida, por eso quiero que se los enseñe. A ver si quieres platicas cómo funciona. Sí, en términos generales, hoy la tecnología lo que permite es que todo ese proceso fastidioso que haces en la página del SAT, desde ingresar con tu Fiel y tu CIEC, hacer una factura y que lo vas capturando porque es un sistema gratuito. Ya hoy la tecnología permite tener robots, que lo que haces es que prácticamente llevas todo en forma digital. Un robot es como que toda tu contabilidad viva en la nube. ¿Qué ventajas tienes? Que desde que haces una factura ya no es, déjeme conecto a mi computadora para generarte una factura. Desde la app que es contable, pones como si fueras a abrir Uber, y desde ahí puedes generar una factura y se la envía al cliente con tu logo personalizada. Oye, necesito saber cuáles son los gastos que llevo en el mes. El robot lo que te permite es tener indicadores de punto de equilibrio, de cuántos son tus ingresos, cuántos son tus gastos. Te permite generar complemento de pagos con un solo clic. Ya no tienes que meterte a la página del SAT, decir, oye, ya me pagaron y tengo que generar el complemento con todos los detalles. Lo que hace este tipo de aplicaciones, que es como entrar a una página de internet, es que con un solo clic identifica la factura y envía solito el complemento de pago a tu cliente. Que ese es un tema que a veces cuando nos pagan, oye, ¿ya enviaste el complemento de pago? No, pues que sí, ¿lo tengo que pedir? Sí, sí lo tienen que pedir siempre que paguen algo, cuando sea crédito, porque si no, no es deducible su gasto. ¿Se los van a pedir a ustedes? Sí, lo pueden hacer a través del portal del SAT, pero hoy hay aplicaciones como este robot que llevamos nosotros en el despacho, la contabilidad y cosas de ese tipo, que te facilitan la vida para hacerlo desde tu celular o en cualquier parte con internet. No necesitas ya tu computadora, no es que diga, ay, no sé cuánto he facturado, híjole, no traje la computadora. No, te metes a internet, tienes un link y con eso puedes ingresar sin ningún problema. ¿No? Dime. ¿Recomendarías, digo, hay veces que es difícil calcular realmente cuál va a ser la utilidad porque no sabes cuánto va a ser? Entonces, ¿tú recomendarías que por cada factura que te paguen, 30% apartarlo y ya al final del mes? Yo lo que te recomendaría, y por lo general los negocios son muy, digamos que son, un negocio lo puedes medir anualmente. Yo lo que te diría es determinar, oye, del año pasado, considerando las operaciones normales, a lo mejor pudiste haber tenido un superproyecto que le puede romper esta ecuación que te voy a platicar. Es decir, ¿cuánto vendí en el año? Pues 100 mil pesos. ¿Cuánto gasté? Pues mis gastos habituales son 50 mil. Esas dos cantidades te van a permitir saber que por cada peso que vendes, gastas 50 centavos. Entonces tu utilidad vas a decir, de cada peso que vendo, 50 centavos es utilidad. Multiplique el 30% sobre esos 50 centavos. Es una rentabilidad. Entonces, con ese vas a tener una visión de decir, sí, de cada 10 mil pesos que vendo, sé que 5 mil son utilidad y los 5 mil podría multiplicarlos por ese 30%. Y eso te daría algo muy cercano. Si lo agarras a nivel ingreso, se te va a elevar muchísimo. Sí, vas a decir, no, pues sí, vas a vivir para el gobierno, claro. Pero eso te va a funcionar mucho. ¿Sale? Pues bueno, creo que esta lámina era importante y a lo mejor creo que también se la pueden llevar muy bien mentalmente, que son las deducciones personales.
¿Por qué? Porque les va a generar un saldo a favor al final del año. Y al menos que sepan qué facturas sí siempre tienen que pedir. Gastos hospitalarios, gastos médicos, gastos funerarios, colegiaturas, temas de planes de pensiones. Todo eso les va a generar al final del año posiblemente un saldo a favor. Las medicinas, cuando son de farmacia, no, salvo que te las hayan prescrito directamente en el hospital. ¿En el hospital? Sí. No, si vas a la farmacia y las compraste, no. Va muy focalizado a los gastos médicos mayores, cuando estás en hospital, que te ponen medicina, bla, bla, bla. Pero ir por una medicina tal cual, no. Debe ser que te la hayan facturado en el hospital y cobran el factural. Sí, ya está como tratamiento por algún padecimiento que fue desde el hospital, sí. En hospital. Exacto. No es que yo vaya a mi farmacia y digas, ah, tengo todos este jarabe. No. O sea, no en el hospital y me diga, tienes esto y tomas esto para eso. Bueno, pues creo que en términos generales esto sería. Les agradezco su tiempo y la mañana. Espero no haberlos aburrido, que haya sido de interés, porque lo único que tengo que hacer es esto. Bueno, miren, el robot se ve algo así, yo no voy a poder, ¿no? Literal, los dos números de arriba son los que me importan. Yo en cualquier momento, si me dicen, tenemos que gastar algo, abro el robot y digo, bueno, voy a tener que pagar por lo menos 3.300 pesos este mes de IVA y hasta ahorita llevo acumulado tanto de ISR, tengo 100 mil pesos en el banco, si se lo resto me quedan 20 mil, no puedo pagar. O tengo que pagar este todavía 200 mil pesos en el banco, corre a conseguir gastos y como ya hablábamos, vamos a anticiparlos, ¿no? Les voy a poner todos los datos de Javier porque esta cosa es algo que solo, al menos yo solo he visto que ellos lo tengan, porque si lo quieren contactar, creo que es importante y creo que se dieron cuenta que un montón de cosas que nos dicen los contadores no son y no nos las dicen por flojera, porque no se han puesto a trabajar y Javier y yo pasamos una noche entera platicando sobre los problemas de los traductores, sobre qué me decía a mí, incluso siempre, yo tenía aquí en Cuernavaca una contraria y decía, uy, no, eso ni lo factures, no lo puedes reducir, uy, no, eso no nos sirve. Y cuando lo vio, ¿cómo te hizo? Pues claro, porque a la contadora le daba flojera hacer todo, porque como me cobraba dos pesitos, ella decía, no, pues por dos pesitos nada más es lo que ella hacía, hasta un día me lo dijo Javier, lo que ella te hacía lo hubieras podido hacer tú igual, hubieras estado pagando todo eso y no lo hubieras estado pagando allá, nada, ¿no? Entonces les voy a dejar los datos de Javier por si lo quieren contactar, porque créanme, sí es otra mentalidad totalmente diferente saber lo que nosotros hacemos, qué es a lo que nos dedicamos, y como decían, oye, me compré unos zapatitos caros, Javier, ¿los puedo? Es que unos zapatitos caros en mi profesión son parte, son mi uniforme, yo no puedo llegar a una conferencia a interpretar viéndome como el príncipe del rap, entonces, ¿no? Oigan, rápido, anuncios, los que no llegaron ayer, que acaban de llegar hoy, aquí afuera están con sus gafetes. Hola, Berenice, están allá sus gafetes, ahí ahorita los registran rápido. Los que vayan a ir a grados intermedio, adelante. Y los que se quieran quedar a administrar.